bailarines en Mallorca, España. Aquí la Fira de Mayo, fira muy, muy típica en este pueblo mallorquín, a 12 kilómetros de la Villa de Campo. Este acabo de llegar y es temprano también para todo el mundo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues es un buen día, más a más lo que es el tiempo nos acompaña y tenemos una gran afluencia de gente y queremos que pasen un día en compañía de todos nosotros y estamos abiertos a todos los visitantes y que disfruten las actividades que se están dando. Sí. ¿Qué es esto, Cayo? Gracias, señora. Esta es la carretera general que va a la colonia de San Jorge. Gente que poco a poco va, como veis, pidiendo protección civil, un ayuntamiento, noto, para que esto vaya, este evento vaya más arriba, que lo detenga. La verdad es que, claro, este año es la 26 feria y que se empezó de la nada y está consolidada como una de las mejores de toda Mallorca. Hay más stands, notas más stands, más gente visitando. O sea, tenemos que pensar que hoy en este momento hay 4 ferias más en Mallorca. La verdad es que nosotros hemos cubierto las expectativas que teníamos y tenemos los mismos stands o más que el año pasado. Así, alcalde de aquí, de la villa de Sesalinas. Hola, Toni, ¿qué tal? Todo bien, ahora con la fiesta bien. ¿Cómo se presentan estas fiestas para ti? Para mí, normal y corriente. Bueno, pero nos damos una vueltina, ¿no? Sí. Eso es importante. Y venga, Toni. Y viva Madrid. Claro. Bueno, el alcalde saluda. Haciendo las relaciones públicas aquí, Sesalines, Mallorca. La colonia es la presidenta, a la señora, ¿cómo se llama? Sí, Francina Armengol. Francina Armengol. ¿Qué viene, inaugurarlo, a ver un paseo vosotros? Yo creo que como presidenta del Consejo, pues el ayuntamiento le mandó pues la felicitación para que pasase en esta feria que la necesitábamos y ella pues ha cumplido con lo que debía hacer. Sí, no, yo veo que ella acude y eso es muy importante también para vosotros, ¿no? Bueno, el ayuntamiento, pues el consejo para nosotros es el ayuntamiento principal de la isla de Mallorca, o sea, creo que la obligación es de todos estar bien con el consejo y el consejo con nosotros. Bueno, gracias Bartomeu y Adonet, alcalde de Sesalines y la colonia San Jordi, gracias. Enhorabuena a vosotros, que tengáis una buena fe. Señor Bartomeu y Adonet, alcalde de aquí, de la villa de Sesalines. Camino de las autoridades. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Hola. Canoas, piraguas. Tomás, hola Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, aquí. ¿Cómo se presenta el día de hoy de exposición? Nubladito, con sol. Enfoca. Sí, genial. Dime. Ven por aquí. Me va arrastrando hacia una piragua. Ayúdanos, la pondremos para que se vea. Eso es lo que... Es un artista. No se vende por vender, aquí las piraguas... Amigo Tomás, nos vemos. Venga, hasta luego. Sesalinas, actividades náuticas. Adiós de la ranza, camiones. Gracias.
Eso es la banda música de Salinas. Con toda la gente de pueblo. Bueno, haciéndole un saludo. Siete de los días. Ah, bueno, pues, es que veo muy pocos, ¿no? Pero hoy, ¿qué vais a hacer vosotros siete solos? No. Ah, estaréis gente, ¿no? Bueno, iré por la cámara más de panorámica, para que sabéis todos. Venga, es... Pues todo esto es lo que estamos viendo. Esto es lo importante. Hola, buenos días. Hola, estamos con Arnau. ¿Qué tal, Arnau? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Va bien vosotros? Bien. ¿Cómo se presenta el día, Arnau? Hoy, agradablemente, climatológicamente, muy bien, porque los últimos años ha tocado lluvia. ¿Cómo ves? ¿Más afluencia de gente o menos? ¿Cómo lo encuentras? Yo pienso que cada año hay menos, pero este año el inconveniente que hay es que hoy es la feria de Sineu y esto va a quitar bastante asistencia. No obstante, yo veo bastante gente siendo la hora que es todavía, ¿eh? ¿No? Hay poca por la hora que es. ¿Sí? Pero la gente parece que no madruga, que viene más tarde. Claro, nos hicimos algo de vagos. ¿Qué tal el día de ayer, Arnau? Una feria de abril que te vi. Estupenda. Sí, ¿no? Estupenda. Y la chica una buena cantante. Es muy buena, ¿no? Yo pienso que tendría que pensar en grabar algún disco. Sí, mejor que vender copas. Tiene muy buena voz. Jalín Davidson. Como dice mi amigo Arnau, joyas de la mara. De maravillas, son joyas. Ah, de sí. Ah, de sí, sense su uniforme. Molt bé, molt bé. No? Sobretot en un dia esplèndid com hem trobat avui, no? Com no notes com respecte a altres anys? Bé, enguany el que passa és que coincideix en quatre fires més, no? Clar, això a vegades cultura... Però jo crec que s'animarà, ja comença a haver bastanta gent i de com anirà pensant tres dies, suposo que arribarà molta més gent. Eh? Més estants? Notes més estants? Més o menys quan hi ha semblant l'any passat, eh? Sí, sí, sí. Després per la feria de noche, què fes? Bueno, és l'actuació d'en Toma Cuenya, les noves, la plaça major, i que esperem que també tregui molta gent. Bueno, gràcies, Sebastià. A vosaltres, vinga. Con todos los vecinos que intentan. Hola, muchachos. Tanto los campos, las salinas se unen, se ayudan, entre ellos hay hermandad, sí, se nota. O sea que esto es bonito, entre pueblos que hay. ¿Está bien igual, no? Sí. Hola, buenos días. Hola. Me dice unas palabras, señora presidenta. Tenemos a Platina Mejor, presidenta del Consejo. Hola, buenos días. Buenos días. La veo por estos eventos y me agrada. Sí, a mí también. Es bueno también hacer así un poco política con todos estos pueblos de aquí de Mallorca, ¿no, señora presidenta? Sí, está muy bien participar, además de una feria como la de Sot Salines, que es una feria muy tradicional y con mucha gente y con muchas vivencias, por tanto, yo siempre he estado en esta feria. ¿Y cómo la ve respecto a otros años? Muy bien, bueno, todavía no la hemos empezado, pero muy bien, ¿no? Además hace buen tiempo y eso siempre es fundamental para una feria. Es muy importante. Luego le haré otras preguntas cuando dé una vueltina por la feria. Muy bien, genial. Pues. Igualmente. 12 kilómetros. La orquesta está preparada, todos los staffs, gente, comercios engalonados como tocan.